Se confirma la estrategia del petrismo con Mancuso para detener avance del Centro Democrático en las elecciones del 2026. Las denuncias que por semanas viene haciendo el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático se confirman y ya está en marcha toda una estrategia en su contra, para de nuevo intentar obstaculizar su avance político. Se trata de una maniobra de desprestigio al Centro Democrático a través de atacar a Uribe. Fuentes confidenciales le contaron a IFM Noticias que el motivo de la llegada al país de Salvatore Mancuso tiene nombre y apellido, y sería el mismo Juan Fernando Petro, hermano del jefe de Estado, quien ha sido el protagonista de las últimas noticias del país y estaría detrás de este alarmante plan, siendo el artífice de su liberación en Estados Unidos, de su retorno al país con privilegios presidenciales. Después de pagar una condena de más de 15 años en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso regresó a Colombia y está actualmente en una cárcel de máxima seguridad en Bogotá, en La Picota, como ya es de conocimiento público. Además, también está claro que es él quien está hoy involucrado de manera directa en los asuntos de la presunta iniciativa de paz total del gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro, y que podría ser nombrado gestor de paz para ejercer como mediador. Precisamente es el argumento con el que buscan que quede en libertad y por lo que se ha hecho todo lo posible desde el petrismo para que su caso quede en la JEP. Al menos, resulta extraño que hoy día la izquierda radical y el petrismo, que tradicionalmente fueron los más grandes enemigos del paramilitarismo y de Salvatore Mancuso, hoy lo tengan en la mejor estima, protegido y hasta quieran invitarlo con honores a la Casa de Nariño. Esto tiene una explicación según las fuentes confidenciales. Pero, ¿por qué regresó realmente Mancuso a Colombia? Ante la opinión pública, Mancuso ha mencionado en varias ocasiones que su objetivo principal es poder recuperar el tiempo perdido inmerso en el conflicto armado y resarcir, además de reiterar su supuesto compromiso con desmontar los ciclos de violencia y rechazar todo lo que venga acompañado de este concepto que lo asume como filosofía de vida durante tantos años. El ex jefe paramilitar ha sido enfático en que, debido a su gran experiencia y a las lecciones aprendidas, está listo para aportar una volquetada de arena para construir un camino hacia una paz duradera en Colombia. Sin embargo, lo anterior podría no ser tan bonito como suena, pues fueron las mismas fuentes confidenciales quienes le informaron a IFM Noticias que la verdadera razón de la llegada de Mancuso a Colombia no viene cargada de propósitos de paz total, sino que el verdadero objetivo sería sacar del camino a todo aquel que pueda llegar a frenar la reelección del actual mandatario de Colombia. Al menos, esa es la intención de quienes hicieron todo lo posible porque regresara justo ahora. Así lo afirmaron las fuentes confidenciales, quienes han señalado conocer de primera mano todo lo ocurrido en este proceso. En diálogo con el equipo periodístico de IFM Noticias, contaron que previa a la decisión de regreso del jefe paramilitar al país, Juan Fernando Petro sostuvo una conversación con Juan José Palacios, exdirector de la Colombia de la CNDH, y ellos manifestaron muy claramente que la idea de traer al ex paramilitar Salvatore Mancuso para que de una u otra manera se pudiera sacar del ruedo a Uribe y su gente, pues según ellos, el expresidente es el contendor más fuerte dentro de las elecciones para evitar la reelección de Petro en el 2026. Es de destacar que Juan José Palacios ejerció hasta los últimos días como representante de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, así como también estuvo allí Juan Fernando Petro siendo alto comisionado de paz, y que ambos fueron expulsados de la ONG internacional por no haber hecho absolutamente nada de lo que se les había pedido, y por el contrario confundieron sus funciones para beneficio personal en su agenda propia, y que aprovecharon y mal utilizaron. Además, las fuentes confidenciales reiteraron a IFM Noticias que este peligroso plan está encaminado a que, teniendo a Mancuso en Colombia, podrían iniciar nuevamente la estrategia de sacarle los supuestos trapitos al sol a Álvaro Uribe Vélez e impedir su andar,
lo que confirmaría entonces lo denunciado por el Partido Centro Democrático el pasado 3 de marzo, quienes coinciden en que Mancuso estaría siendo utilizado por el gobierno Petro como un instrumento político contra Álvaro Uribe Vélez. El alarmante plan del petrismo con Mancuso parece ya haber iniciado, pues fue el mismo presidente Uribe quien denunció haber recibido un mensaje por parte de uno de los asesores en donde se le decía que no le vamos a hacer daño, pero que se quede quieto. De lo mencionado anteriormente, el líder del Partido Centro Democrático concluyó que Mancuso llama a personas a que lo denuncien por vínculos con paramilitares. Esas personas de nada pueden acusarme, según indicó en su momento el expresidente Uribe. ¿Coincidencia? Es de destacar que en el comunicado emitido por el Centro Democrático y que está firmado por 29 congresistas, declararon que hoy un criminal de lesa humanidad como Mancuso regresa a Colombia, amparado por la JET y el gobierno nacional como un instrumento político contra Álvaro Uribe Vélez, con contradicciones y mentiras que han sido enfrentadas y desmontadas con pruebas, entregadas ante la Comisión de Acusaciones, la Fiscalía y la opinión pública, por el expresidente y su equipo de abogados. Mancuso pretende ahora obtener beneficios jurídicos cambiando y trastocando versiones que ya había entregado ante la justicia, con el único fin de incriminar y vengarse del hombre que lo encerró casi 15 años en una cárcel de Estados Unidos. Lo anterior confirmaría aún más los recientes descubrimientos que han encontrado IFM Noticias, los cuales incluyen el verdadero papel para el que ha sido utilizado Juan Fernando Petro en los recientes escándalos del país, los cuales incluye el cumplimiento de una agenda oculta, el aprovechamiento de su cargo como comisionado de paz para buscar intereses personales y de igual forma su hermano el presidente, en la posible construcción de nuevos departamentos, las razones reales de su expulsión de la CLDHU y, por supuesto, la verdadera historia detrás de la negociación del Pacto de la Picota, información que será revelada por IFM Noticias en las próximas horas.